3, 2, 7, va. ¿Qué onda los perros? ¿Qué onda los perros? ¿Estamos activos o qué? ¿Qué pasa con el pizza con champán? ¿Qué pasa con la bandeja? ¡Opa! Hoy se fuma Wingardius Leviosas. Sí. Están tirando una data. Dice, vi ese clip donde dicen que la coca en zapatillas es Nike. ¿Consideran que la Manaos vendría a ser una stopper? Sí. Bien clásica, vieja escuela, pero siempre te salva las papas. Sí. Bueno, ojo, ¿eh? Sí, sin duda. Y Fanta te diría que... No, 7-Up podría ser Reebok. Yo para mí, 7-Up es Puma. Yo lo veo Puma, 7-Up. 7-Up es Puma. Spray es Puma. Ah, puede ser también. Puede ser sí, también. Porque Puma, ahí estamos poniendo a Puma arriba que Reebok, ¿no? Pues la Spray para mí está un poquito más opuesta. Sí, a ver, te soy sincero, me gusta más Reebok, pero está encima Puma, pa. Tú, el Diegotti y Riquelme, brother. O sea, ya con esas dos caras... Fran vino con un Bull Terrier y no lo contó. Guarda, Fran. Sacó a pasear. Sacó a pasear al pastor alemán. ¿Con o sin filtro? No, eso no se discuta, amigo. No, con pará, filtro. Depende a que, no, es que filtro vendría a ser... Bueno, sí. Filtro, amigo. Con, filtro. Con no. Filtro. Pero filtro tiene filtro. O sea, es boquilla más que filtro. Nah, ¿cómo? Filtro no, es filtro. O sea... No, sí, sí, está bien. Y así todo, prefiero un filtro de pucho a fumar la babosa esa asquerosa. Sí, yo... A no que... ser que te lo fumé solo, ¿viste? Pero... Igual, la tuca es incómoda sin filtro, boludo. Nah, amigo, ¿cómo vas a fumar sin filtro? Pero eso es un psicópata, amigo. O sea, sí. A mí fue la verdad, te soy sincero. Horrible. Y creo que ya lo he contado. El único porro que me dio una arcada, literal, fue un Backwood. La primera vez que probé los Backwood. No sé qué es eso. Son los blones americanos, amigo, que fuman todos los raperos. Es fumarte el cuero de un Mercedes-Benz de 1970. Es lo mismo... ¿Viste cuando están en otoño los árboles grandes, tipo eucalipto, sí, y cae la hoja marrón? Como la de Canadá. Húmeda. Bueno, es exactamente la misma textura. Es agarrar una hoja húmeda y lo enrolas. ¿Qué pasa? Eso al estar húmedo, no le ponen filtro, lo enrolas todo. Pero fumas dos caras, se te queda la resina en la punta. Entonces, vos fumás una cosa que está toda media chuponeada, te queda toda la boca amarilla. Ah. Y un asco, boludo. Me pasaron esa babosa. Ahora es como que lo vi y dije, bueno, es pasito. Y digo, no pude, bro. Fue muy fuerte, man. Fue muy fuerte. Sí, no, se la estaba chupando un gaucho, parecía. No, sí, no quería decir la pija de té, boludo. No sé, no. Horrible, man. Horrible. Me recuerdo que mi amigo se estaba jalando, fue un pasito, jaló tan marido, fuerte, man, que el porro pasó de largo. No, boludo. Le hizo tipo... No, lo horrible. Sí, a la nuca. Te queda ahí. Qué feo, boludo. Y te hace sentir yonky, aparte, ese evento, por lo menos, ¿no? Como que, sí. Oh, no. Cuando para mí el que más te hace sentir yonky es cuando te quedaste sin porro y empezás a juntar de las cajitas, sí, y empezás a armar y rascás, y agarrás el picador y le das, y amigo, le das. Y sos el de CSI Miami. Sí. Con una todo, lámpara mirando con una así. Una lámpara sacando así. Ramitas. Sí, boludo, esa. Si se filtra alguna pelucita, va. Vale, igual... God, cuando te fumas esa porquería, parece ingeniería, sí, de decir, qué máquina, boludo. Sí, que sí, lo sí, sí. Te da un poco de culpa en el momento de decir, qué asco. Tenés, pero quedarle loco. Tenés la visión de tus padres, así sí, que sí, decís, sí. Qué asqueroso. Si me ven en este momento, la pasaría se preocupan muy mal. Yo les voy a contar una vuelta que me di cuenta que había tocado fondo. Una noche me encontraba, me había levantado muy tarde, un domingo, había tenido un día bastante depresivo, había llorado bastante, vivía solo. Perfecto. Completamente solo. Había llorado un poquitito a la tarde, pum, estuve en la cama, no sé qué, me levanté y me fumé un par de secas de porro. Me armé unos cereales con leche a las 4 de la mañana en calzoncillos. Tenía una tele de esa vieja de tubo, ¿viste? La cuadrada, la de que veo, esa la que tuvo. ¿14 pulgadas? La milenaria, no, 17 por el Ah, tenía. Bueno, eso es mejor, porque la 14 es deprimente. Me puse a Guido Kafka, una repetición de Guido Kafka. No me acuerdo de qué poronga. Vos querías sufrir, estabas no. Y yo comiendo cereales así a las 4 de la mañana en calzoncillo. Y viste, cuando de repente tuve la capacidad casi de proyectarme de afuera de mi cuerpo y verme. Y lo vi muy nítida la imagen, ¿entendés? O sea, me encontré un teraicito totalmente en una, todo así, todo triste, comiendo así cerealito, viendo una tele así de este tamaño, viendo a Guido Kafka. Y ahí me di cuenta y me vi de afuera y te juro, amigo, me vi y dije... Nada, este tipo está en una. Y era yo, ¿entendés? Y después de eso, como que dije, bueno, esto es un fondo. Solo queda patear y salir. ¿Viste que llega un momento que cuando realmente llegas al fondo decís... Sí, sí. Hay una liberación en el fondo. Porque sí, vos decís... Te pudiste ver.
Cuando llegas al fondo, hay una liberación que decís, bueno. Toqué fondo, solo quiero subir. Vos comías jugo tan con el dedo, eras de los que chupaba el dedo, metí el tang así. ¿Y el Nesquik? Le metí el... No, porque el tang, sí. El Nesquik, sí. Pero ¿cómo no comiste Nesquik así a cucharada, bro? No, pero te queda como el talco ahí, llega un momento que empezás a toser. No. Y sos... Espasmo, te entro para adentro el chocolate y quedas ahí viendo, no, viendo el conejo de Nesquik ahí todo. Sí, sí, hola, corte Donnie Darko. No, boludo, eso no se hace así, se hace con un vaso de leche al lado, boludo. No, amigo. Esa, ¿sabes qué era? Claro. De dulce de leche. Sí. Untaban en el Nesquik. Claro, y ahí adentro. Ah, bueno, y ustedes me vienen a jugar que yo me comía el coso de los Doritos. Son unos hijos de puta, boludo. Si están comiendo Nesquik con dulce de leche. Tenés que comprar. Soy el pingüino de Totoris. Literal, quedaba así. Bueno, palitos Peguamar de queso son supremos. Bueno. Pero a eso voy a decir una cosa. Girame. ¿Vieron que los palitos Peguamar? Los palitos Peguamar de queso, hay dos modalidades. A ver si ustedes comparten. Hay un momento que apenas los abrís, como que vas comiendo de a uno. Y te haces el fino. Y te sacía, como que ese tiene el queso suficiente. Vos decís, ¡oh! ¡Qué rico! Sí. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y en un momento ya te manda duquesa o hasta tres. ¿Ya? ¿Ya si llegaste a tres? ¡Cu! Y llega un momento. Que es cuando ya agarrá directamente el paquete y lo tirás así a la cara. Y te tirás Peguamar de queso en la cara así. Que... Sí, amigo. Es muy buena la imagen del gulero que está con el paquete clavándose las migajas al último. Sí, sí, que sí. Que sale el polvito, sí, sí. Todo. Ey, ey, una data. Agarrás un quesito Finlandia, un pote de Finlandia, cortás una cebollita de verdeo. Bien, en pedacitos bien chiquititos. Le tirás eso, un chorrito de limón y lo revolves. Nada más, re simple, lo haces en 3 segundos. Y eso le untás grisines y estás ahí. Y una coca de vidrio bien fría. Siempre, esa siempre. Esa juega siempre. ¿Con qué comida, con qué no va la coca? Con helado. ¡Oh! Nah, es verdad, es verdad. Sí. En tu estómago. Es verdad, la coca con helado no sirve nada. Nah, che, dicen que si metés los pepitos en el microondas se les derrite el chocolate. Mirá qué buena data. ¿Habrá terminado el colegio Messi? Sí, ¿no? Seguro en el Barcelona, pero le tomaban 2-2. 2-2, pelota. 2-2, fulbo. No dejé de hacer jueguito con la izquierda. 2-2, fulbo, voy a Messi. ¿La? Pero está bien que sea así. Obvio, amigo. ¿Y qué lo vas a hacer? Repetir bien a Messi, boludo, si el chabón está en otra. Y así le pasa a cada uno que va al cole hoy, boludo, que es bueno en algo y nos obligan a... Eso es una cagada, pero bueno, mala leche. Hay que hacerlo igual. Yo soy muy puntual. Sí, pero en... ¿No? No, vos no sos medio impuntual. Ninguno, entre los dos hacemos un medio impuntual, digamos. ¿Entendés? Yo soy muy puntual y él no es nada puntual. Nada puntual. No existe el tiempo. Cuando pensás a vivir afuera de esa norma, sos mucho más feliz. Sí, vas menos apretado. Y, pero a veces, el compromiso... Esa es otra cosa que no asumo tanto tampoco. Ah, okay. Corta. El fenomenal ser humano del medio es igual a un vaguito del Vorterix. A cualquier vaguito que conozcas es parecido. Nuestro amigo Alf. Sí, sí, es vago la categoría. Claro. Eso seguro en esa. Joaquín Cabana. ¡Ey! Es verdad, mirá, que es parecido. Venimos al mismo planeta. Boludo. Mirá, boludo. Hay un hermanito. Sí, vienen del mismo planeta, definitivamente. Sí, 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 claramente. Che, mirá el comando que tiraron ahí. Carioca. Hashtag. Me sirve. Boludo. ¿Hacemos un karaoke? Me sirve. Boludo, es la mejor audiencia. ¿Un karaoke? Sí. Pasa que te. Bien. Bueno, vamos. ¡Karaoke! Disculpen, no, toda esta gente que nos está viendo es un karaoke sin hablar, pero si hablamos, se nos sale el humito. Hay que aguantar un toquito. Sí. Y aparte nos lo pidieron. Ténganlo paciencia, copa. Che, ¿dónde dejó la barca, Alf, boludo? Es Alf de vacaciones. Seguro, a ver, Alf, seguro, favor, seguro que hay. Seguro que hay Alf. Alf playa, poné, sí, corta. Vacations. Sí. Playero, poné playa, en playa. Alf, sí. Pero voy a tener que tatuar, boludo. Eso es huevo, sí, dice. ¿Te podrías tatuar, Alf? En un lugar peludo. Ah. En el pecho. Lado. Se tatuó Alf en el pecho, ¿viste? Es muy bueno. Alf así, boludo. Tipo, Alf mostrando los pelos del pecho chiquititos en su pecho, ¿entendés? Y te afeitas todo y te dejas los pelitos. Es buenísimo.